En su visita a Boca de la Ceiba, el alcalde de Montería, Hugo Erguelen, enfocó parte de su atención en abordar las necesidades críticas del centro de salud local, el cual encontró en malas condiciones. Expresó su firme compromiso de mejorar significativamente las instalaciones de salud existentes, enfocándose en proporcionar dignidad a los residentes a través de servicios de salud de calidad. Lo que nosotros queremos cambiar, no solamente queremos infraestructura, ofrecerle una infraestructura digna, sino. Queremos darle atención. Nosotros no queremos aquí dejar un caparazón con un aire acondicionado gastando luz. Lo que nosotros queremos hacer es que ahí esté el médico, que esté ocho horas al día, que los atienda y sobre todo que tenga sala de procedimientos menores, porque no pueden ser simplemente también centros de traslado a donde lleguen ustedes ahí. Y simplemente los tengan esperando en una camilla o en un sofá, esperando una ambulancia para que los lleven a Montería, a la zona urbana. Asimismo, se comprometió a abordar los desafíos relacionados con la infraestructura vial y reconoció los impactos de la erosión del río Sinú en la conectividad local, por lo cual se comprometió a identificar e intervenir los puntos críticos afectados para garantizar un proceso fluido y seguro a la Montería urbana, incluso durante la temporada de lluvias.